Hola, estimados, buenas noches, buenos días. Los saludo con gusto otra vez. A Saimar García, camisa número 10. Ay, güey, ¿qué tal, ¿Todo bien? Otra vez estamos aquí con gusto, un martes acompañándolos con el maestro Cristian Strempler. ¿Cómo están? Yo un poquito mormadito, pero aquí, presente siempre en las líneas de combate paranormales. Oye, ya Un poco mormado. me preguntaron de tus redes, güey, que si tienes redes, ¿dónde te pueden seguir? Claro, tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter. Ahorita te las paso para que las pongas, para que me sigan ahí. Sí, pero y bueno, a ver si no te molestan de hazme la voz de no sé quién, hazme la voz de no sé quién, házmela. No te preocupes, tengo unas páginas donde si quieren saludos, ahí pueden solicitarlos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el último proyecto que has hecho? Va a salir en el cine la película de Oppenheimer y una de Leonardo DiCaprio en octubre. Ah, se ve que esa de Oppenheimer va a estar buena, ¿no? Este Es Christopher muy Nolan. buena, es muy buena, es muy buena. Y cosas para televisión, Muy bien. variadas, variadas. Oye, pues Ya sabes, hoy traigo un amigo de HBO. Panamá y Ah, vamos a preséntalos hablar a tu invitado. acerca de qué pasa cuando uno muere, qué pasa con los católicos de fe así de cepa, si creen que en realidad hay alma o como dicen, apagas el switch y ya te moriste, güey. O sea, no, ya no hay Y nada más. Voy experiencias paranormales derivadas de esa separación del a ver que cuerpo nos y del cuente alma. de experiencias y para ello tenemos nada más y nada menos que Auriel Domínguez, ¿qué tal? Hace mucho que no nos vemos, pero ahora ya, gracias a la pandemia, nos cibervemos. Gracias, Aymar, gracias. Gusto en saludarte y a todos. Y bueno, él lo pueden seguir aquí con este nombre, arroba Auriel Dom, que es Auriel Domínguez, o en su canal de YouTube. La verdad que se expresa muy bien. Aquí también está Cor Jesús TV, ¿cierto? Sí, es un canal católico, hablamos tema de espiritualidad, pero desde la catolicidad siempre. Ya. Y bueno, a ver, venga, quiero que nos cuentes, tú que eres un católico así de cepa, como decimos en México, ¿qué pasa? O sea, cuando uno muere, ¿sí crees que el alma se va al cielo, se va al infierno, se queda penando? O para Bueno, ustedes los católicos, ¿qué pasa? los católicos creemos que primero hay una sola vida, o sea, en una sola vida nosotros tenemos que descubrir y conocer el amor de Dios. Cuando uno muere, enseña el catecismo de la Iglesia Católica, el alma enfrentará un juicio particular donde decide dos destinos eternos, o la condenación eterna en el infierno o la felicidad delante de la presencia de Dios en el cielo. Sin embargo, en el cielo nada impuro entra. Nosotros no podemos entrar al cielo, digamos, con odio, con resentimiento, con rencor. Y muchas veces morimos y pues hemos llevado una vida, digamos, regular y tenemos ciertas cosas que no hemos podido purificar. Entonces, para los católicos, a diferencia de muchos grupos cristianos no católicos, para los católicos, y a pesar de que esta palabra no existe en la Biblia, el concepto sí está, porque Jesús señala que algunos estarán en la cárcel hasta que paguen el último centavo. Eso quiere decir que hay un lugar donde vamos a purificar, donde vamos a purgar para poder entrar al cielo. Es decir, que cuando uno muere, enfrentamos el juicio particular, dirá San Pablo, en la carta creo que de los Hebreos. Y de ahí entonces podemos ir al cielo de forma directa o podemos ir al cielo por vía de purgatorio. Hace varios años atrás vivió una señora que se llama María Sima y ella escribió un alma. Ella tenía, digamos, el privilegio o la gracia de poder ver las almas del purgatorio. Y esas almas del purgatorio muchas veces las venían a visitar. Es deber de los católicos orar por vivos y muertos. Esto es una obra de misericordia. Pero usualmente, ¿qué pasa cuando uno muere, Aymar? Todo el mundo dice, ay, se murió Oriel, era bueno, mira que él vino aquí a Guatemala y era mago, y mira qué bonito, y él tenía un canal de YouTube, él se va para el cielo. Pero ni tú, ni los que me ven, saben
qué tan bueno o qué tan malo soy yo. El único que está 100% todo el tiempo conmigo es Dios. Y Dios sí me conoce perfectamente y sabe que como cualquier ser humano, yo cometo pecados. Y entonces esos pecados, si no son reparados, si no son de alguna forma, primero el pecado tiene que ser perdonado Sí. para poder estar en amistad con Dios. ¿Qué rompe la amistad con Dios? La amistad con Dios la rompe el pecado. Entonces, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Quiénes se van al cielo? Los que viven en amistad con Dios. Pero si yo vivo pecando, hablando mal de los demás, mintiendo, robando, matando, entonces yo puedo decir, ay, él era bueno. No, era un pecador. ¿Vivía en amistad con Dios? No, porque el pecado rompe la amistad con Dios. Entonces, nosotros tenemos que en esta vida luchar contra esa tendencia a hacer el mal, precisamente para cuando nos toque morir en amistad con Dios y poder ir al cielo. Pero ¿qué pasa? Vamos acumulando pecado, 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 y entonces esa consecuencia de ese pecado está ahí, y esa consecuencia hay que repararla. Y puede que yo muera en amistad con Dios. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un asesino mató a 30 personas, pero al final, a sus pocos días antes de morir, una semana antes de morir, él se encuentra con Dios, le pide perdón, se arrepiente sinceramente de corazón, muere, pero va al cielo, sí, va al cielo, porque murió en amistad con Dios, pero su pecado dejó una consecuencia. No puede ir directamente al cielo, tiene que reparar ese pecado. Y entonces en el purgatorio es donde él va a reparar los asesinatos que hizo. O Murió sea, en amistad con Dios, no se condenó, pero tiene que reparar ese pecado. Y en el claro. purgatorio se enseña que hay tres niveles, uno que está muy cerca del infierno, que ni siquiera las oraciones que uno haga por esa alma le van a llegar, y ahí van a estar sufriendo. Ahí sufren las almas, se están purificando, es un fuego purificador. Oye, o sea que por lo que entiendo, tú dices que sí o sí vamos a ir al cielo, ya sea No, porque nos sí o sí purifiquemos, no. porque Sí o sí entremos directo, ¿o Sí o cómo? sí no. Sí o sí no, porque existe lo que es el temor de Dios. La gente piensa que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios es que yo soy humano y reconozco mi limitación. Soy un pecador y yo no sé el día de mañana qué tentaciones me va a poner el enemigo, la vida, el mundo, y yo puedo cometer. Por ejemplo, a mí me molesta mucho la corrupción y Dios pone en mi corazón ese sentimiento de justicia. Hey, Oriel, tienes que combatir la corrupción, tienes que ayudar a los pobres, tienes que, mira, qué injusticia, cómo se roban el dinero de las arcas públicas. Pero en ese deseo de justicia puede que yo haga un método equivocado. Y en vez de organizar la gente, organizar partidos políticos, qué sé yo, entonces organizo una guerrilla. Entonces, Dios puso un deseo de justicia, pero el método que yo estoy empleando es un método inadecuado. Agarré una ametralladora y barrí. Y ahí me llevé Sí. inocente, me llevé culpable, me llevé un montón. Entonces, hay un ejemplo bíblico. Moisés mató a un egipcio de la rabia porque vio que le estaba pegando un hebreo. Y entonces Mira. ese pasaje enseña eso. O sea, está bien que tú tengas un deseo de justicia, pero no puedes emplear, digamos, métodos incorrectos o métodos que no. Por eso yo digo, cualquier persona, quizás la mayoría, esto es una especulación mía, yo no tengo prueba de esto, pero quizás la mayoría terminemos siempre en el purgatorio purificándonos para entrar al cielo, porque no llevamos una vida, digamos, del todo correcta. Ahora, ojo, cualquier persona puede tener una debilidad, cualquier persona puede tener alguna limitación. Dios entiende, de hecho, Jesucristo en el huerto de los olivos, en una revelación que hizo a una vidente, de la cual se basó el libro de la pasión, perdón, la película de la pasión de Mel Gibson, Ana Catalina Emmerich, es una santa, ella vio la pasión de Cristo y a Cristo se le mostró en el huerto de los olivos el origen de los pecados. Si hay alguien que conoce el origen del pecado, ¿por qué el hombre peca? Es Dios. Dios tiene una comprensión de todo. Y Dios no va a mirar con misericordia. Puede que yo me haga un juicio duro y diga, ay, vamos al purgatorio. Puede que Dios diga, no, Uriel, ven directo al cielo. Pero ¿qué es lo mejor? Que piense yo que debo esforzarme para no caer o no terminar en el purgatorio. Oye, bueno, mira,
Yo creo, no sé, Strempler, mi creencia es de que nos morimos y para mí o te vas al cielo, te vas al infierno, reencarnas o te quedas penando. Esa es una de las que yo creo. No sé, tú, Strempler, ¿qué crees que pasa cuando te mueres? Lo que pasa es que en quién nos podemos basar, en quién, para poder asegurar que reencarnamos, como lo dices tú, o que subimos a un estrato celeste, o que bajamos a un infierno intraterreno, o sea, ¿quién nos puede asegurar eso? Pues hay experiencias, güey, ¿no? Que dicen que fueron al cielo y las almas penando, cabrón. Ahora, Oriel hablaba que hay como tres niveles en el infierno, o sea, En hay. el purgatorio, en el purgatorio. En el infierno, posiblemente Jesús habla de un abismo en el infierno. Hay un pasaje, Lucas Perdón, capítulo ¿no es lo 8. mismo el infierno que el purgatorio? No, el infierno, la diferencia es que el purgatorio es un estado temporal donde las almas van a purificarse, pero van a llegar al cielo. La alegría del purgatorio es que al momento de morir vieron a Dios, pero tienen que ir al purgatorio a purificarse. Muchos teólogos dicen que el juez de ese juicio particular es uno mismo. Y la propia alma, no Dios, la propia alma dice, tengo que purificarme. ¿Saben? Porque ve su estado real de cómo es su alma, de lo que hizo, de lo que dejó, de lo que no hizo, de lo tanto lo bueno como lo malo. Y el alma, la propia alma dice, yo voy a purificarme antes de entrar al cielo. Entonces, la alegría del purgatorio es que vieron a Dios, saben que van a contemplar la felicidad eterna, pero primero deben de purificarme. Los que están condenados en el infierno no salen nunca. Es un castigo eterno. ¿No sale nunca del infierno? Nunca. No, no, el infierno, hay dos destinos eternos, el cielo eterno y el infierno eterno. ¿Quiénes se van al infierno desde la enseñanza católica? Los que conociendo el amor de Dios, ojo, los que conociendo el amor de Dios, le rechazan. Entonces, Dios ya no los puede salvar porque ellos mismos en uso de su libertad le han rechazado. O sea, puede haber muchas personas, conozco mucha gente que de repente son de izquierda, que no creen en Dios y son muy buenos. O sea, son solidarios, ayudan, hacen buenas obras, mucho mejor que un montón de personas. Y la iglesia que enseña que las almas o las personas que sin culpa no conocieron a Jesús, Dios los juzgará en su conciencia, en su corazón. Cada ser Oye. humano, por ejemplo, en una isla donde no se haya predicado nunca nada de Jesús, esa persona, ese ser humano, tiene una conciencia del bien y del mal. Y sobre eso Dios lo va a juzgar. Ya. Oye, Ahora, fíjate. lo que decía Temper, le doy la razón. Nadie puede. ¿Qué es la fe? La fe está más allá de la razón. O sea, aquí está la razón, la fe está aquí arriba. Fe y razón no se contradicen, porque Dios también quiere que la fe, o sea, Dios nos dio entendimiento y razón, pero la fe está más allá de la razón. La fe es razonable, pero la fe no es racional. La fe no es 2 más 2, 4. Entonces, la ciencia es de acá. La fe está aquí arriba. Entonces, Dios nos dio un intelecto, pero ese intelecto también es limitado. La razón y el mal de este mundo, el mundo moderno, es que hemos idealizado a la razón. Entonces, estas realidades que se escapan de la razón, fenómenos paranormales como se ven en el canal, y mucha gente las niega. Entonces, no creen, por ejemplo, que un alma pueda ser poseída por un demonio. No, eso es bilocación de la personalidad, eso es ataque epiléptico, pero no es posesión demoníaca, por ejemplo, lo niegan, porque han idealizado la razón. Esto viene de la Revolución Francesa. Cuando triunfa la Revolución Francesa, ¿qué hacen? Idolatrizan la razón. Entonces, todo lo que es de Dios, de hecho, todavía sigue ese eco de la Revolución Francesa cuando escuchamos políticos que quieren separar a Estado y Dios. Yo estoy en contra de eso, eso es secularismo. Eso viene de la Revolución Francesa. Entonces, esa revolución, que yo llamo la revolución de Satanás, idealiza y idolatrizó en el centro del corazón al hombre y a la razón, cuando antes el mundo tenía una visión donde Dios era el centro. Entonces, eso hace que hoy
mucha gente niegue fenómenos paranormales porque no encuentran. Aquí llega la ciencia y aquí está la fe y aquí están muchas situaciones que están más allá del entendimiento humano. Entonces, yo no puedo, mira, tú me dices, Oriel, tú estás 100% seguro que existe el cielo, que existe el infierno, que existe el purgatorio. Yo te digo, hey, Aymar, Atis, esto es fe. ¿Fe qué es? Una apuesta. Yo creo en esto. He razonado, pero no puedo darte una certeza de que es así o asá. Esto es así. La fe es eso. La fe genera incertidumbre. Por eso es fe. Y por eso no le entran los conceptos de la ciencia. Mucha gente quiere hacer como metodología científica en la fe, pero la fe está fuera de ese rango. Es otra materia. Aquí está la ciencia, que tiene una utilidad en la vida humana, y aquí está la fe. Y te digo algo, de cada 10 seres humanos, posiblemente 9 crean en Dios. Entonces, ojo. Hay gente que dice, por ejemplo, el que no cree en Dios dice, no, yo quiero sembrar un árbol, yo quiero escribir un libro, yo quiero tener hijos. ¿Qué es eso? Un deseo de eternidad. Ese deseo de eternidad, ese deseo de no quedarnos en lo material, lo tienen todos los seres humanos, lo tienen todas las civilizaciones. Entonces, tratar de negar esa fe o desligar o atacar la fe con la ciencia, a mí me parece que es una pelea que no hace sentido, porque son dos campos diferentes. Entender, por ejemplo, una posesión demoníaca desde el punto de vista meramente psicológico se queda corto. Hay muchos psicólogos, vaya donde un cura, y hay muchos curas también que dicen, usted no tiene posesión demoníaca, usted es un tóxico, vaya donde un psicólogo, usted no tiene ningún demonio. Entonces, los fenómenos paranormales, de hecho en el credo católico decimos, creo en Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces, en la sociedad moderna, estas realidades espirituales, ¿qué pasa en el más allá? O ¿qué pasa después que uno muere? ¿Habrá otro plano existencial? Estas realidades se cercenan desde esa idolatría de la razón, porque no lo podemos probar, entonces no existe. ¿Cuántas cosas no hay que no veo y que existen? Y lo vimos en la pandemia, cuando estos gurús de la ciencia, científicos, se alzaron con las verdades absolutas. ¿Qué pasó? Nos dimos cuenta que se equivocan, que son limitados, y ahí está. Ahora nadie tiene miedo a ese bicho, pero hace 2 o 3 años atrás era un pánico, sembraron miedo y no sabían. Y fácil, el bicho se mata con ibuprofeno, una arma química. No, Oriel, y lo peor de todo esto que platico. Nadie lo quiere decir. ¿Cuántos médicos que se opusieron y que dijeron, oiga, yo estoy atendiendo con ivermectina, no sé qué, otra cosa, y decían, se curan? Y los mandaban y los censuraban y los metían presos. Y ahora nadie dice para atrás, vamos a ver qué pasó. Nadie dice, ya eso pasó, ya, deja eso así, échale tierra. Pero si analizamos bien, ellos quedan en evidencia que científicamente son una farsa. Claro. Entonces, a ver. ¿Qué curioso que al hombre de fe lo ridiculizamos, pero al hombre de ciencia cuando se equivoca, entonces no, ¿qué? Le damos una medalla, ¿qué hacemos? ¿Qué le dan, Strempler? A ver. No, es que le iba a comentar que la OMS reconoció hace poco que nunca tuvo aislado ni sintetizado al virus. O sea, el virus nunca existió. Lo que menciona de que no se veían, hay cosas que no se ven y la ciencia las avala. Ahí tiene toda la razón, porque en efecto ya reconoció la OMS que el virus lo tiene patentado desde el 2015. O sea, esto fue una farsa, fue un plan, no fue una plandemia, como le llaman. Correcto. No fue algo casual que salió en la naturaleza así porque sí, de repente, no. Ya había un plan trazado para bajar la población mundial. En efecto, estaban censurando a muchos médicos. Y por otro lado, finalmente reconoció la OMS que nunca pudo aislar la secuencia viral de este dichoso virus, ¿no? Entonces, ¿de qué murió la gente? De miedo, de terror, de pánico, de aislamiento, de sometimientos a los ventiladores, de medicamentos mal dados, de todo menos del virus murió. Y reconocido por la OMS. Es correcto. Bueno, y supongo que Oriel lo debe saber porque está dando bases comprobables a lo largo de la pandemia. De hecho, yo me enfermé de COVID, tuve 4 meses en el hospital
y me pegaron al respirador porque el bicho te inflama, el bicho te inflamaba. Entonces te inflama los alveolos, te cierra los alveolos, que es los ductos del pulmón, por donde entra el aire y sale el dióxido de carbono. Y entonces, cuando te inflama tanto, o sea, te inflama todo el cuerpo, te inflama el hígado, el páncreas, te inflama los alveolos de los pulmones, como ya no puedes respirar y vas a entrar en paro respiratorio, ellos te conectan a la máquina, pero en la máquina viven las bacterias. Y como tienes el sistema inmunitario debilitado, esas bacterias hacen bingo contigo. Entonces, la gente no se muere de COVID. Se muere porque se le pegó una bacteria que tiene 75% de letalidad, pero eso no lo explicaban. Decían, muerte por COVID, muerte por COVID. No, si a mí si yo hubiera tenido la alternativa, no OMS, de tomar ibuprofeno, de tomar otras cosas, posiblemente el virus no se hubiera desarrollado tanto. No me hubiera podido inflamar. Entonces, permiten las autopsias. Meses después en Italia prohibieron las autopsias por la OMS. Cuando se hacen las autopsias se dan cuenta que el bicho inflama el cuerpo, pero ya había muerto un montón. Entonces son cosas que ponen a uno a pensar realmente si fuimos objeto, es lo que yo pienso, de una gran manipulación, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, volviendo al tema de las realidades, lo que quiero decir es que el mundo idolatra mucho la razón. Y entonces, claro, viene este paradigma de que si la autoridad lo dice, es lo correcto. Si lo dice un científico, es lo correcto. Hombre, a mí hasta un sacerdote me puede decir una cosa y yo tengo que dudar de eso. La duda no es enemiga de la fe. Por el contrario, la duda puede hacer que tu fe crezca. Entonces, claro. son realidades que experimentamos. Yo en la oración a veces dudo y empiezo a orar y le pido a Dios. Y en el tiempo veo la mano de Dios. Entonces, eso no es científico, tú no lo puedes probar. O sea, el amor, por ejemplo, se puede probar. O sea, alguien puede decirme de que, hey, aquí están, no sé, 7 onzas de amor de Oriel Domínguez hacia Aymar y hacia Temper, porque están haciendo un tema. No, o sea, eso no lo ve nadie. O sea, eso no se puede probar, eso no tan... No es sensible, no es, pero lo dudas. Tú dudas que tu mamá no te quiere, tú dudas que tu papá no te quiere, o sea, o que tú puedas dar amor. ¿Cómo lo pruebas? ¿Cuánto es? No, pero existe. La gente lo ve, lo siente, no le tienen que decir. A mí no me tienen que decir cómo el cuerpo respira, yo respiro. Muchas veces fenómenos paranormales no encuentran explicaciones, pero están ahí y existen. Sí. Oye, perdón, antes, Cristian, ¿tú quisieras agregar algo de lo que decía Ariel de la pandemia? No, le iba a decir que nos iba a contar unos casos paranormales que tenía ahí ya preparados. Ah, sí, pero bueno, antes de los casos, yo te quiero preguntar a ti algo que dijo Ariel, y quiero saber tu opinión de la fe contra la ciencia, ¿qué piensas? Pues son dogmas totalmente distintos, ahí sí tiene toda la razón Ariel en lo que menciona, ¿no? Son temas que no empatan, jamás van a empatar. Es como poner a boxear en un ring a un niño contra un anciano, o contra un peso pluma, un peso welter, o sea, le va a dar automáticamente en la torre, a veces uno a otro, y a veces otro al otro. ¿Me explico? O sea, cada uno va a defender su punto de vista y su temática y sus áreas, y jamás van a poder converger, jamás. Uno explica el mundo de una manera, el otro explica el mundo de otra forma. Entonces, no hay manera de empatarlos nunca. Ya. Yeah. Y bueno, Ariel, la ciencia podría comprobar algunas cosas en los temas paranormales, pues con aparatos, con aparatos científicos, con métodos, el método científico, no sé, aplicando métodos científicos modernos, ¿no? Y la fe podría explicarlos desde otro punto de vista también muy interesante, que lleva muchos más siglos. Ahí sí le doy más peso a la fe, en ese sentido, explicando este tipo de fenómenos que la ciencia, que lleva 3 siglos a lo mucho, ¿no? 4, ponle. Pero la fe lleva milenios tratando estos temas, redactándolos en libros, poniéndolos en pergaminos antiguos. Los mismos egipcios tenían el libro de los muertos, donde explicaban que el alma se levantaba y se iba al subsuelo, ¿no? Entonces, sí, desde aquella época ya le daban una explicación a la muerte y al alma del ser humano, cosa que la ciencia se tardó en llegar y en hacer y en explicar muchos siglos después. O sea, yo agregaría ese dato a la conversación de Ariel.
Yo le voy a pedir a Ariel que cuente una experiencia paranormal del cielo, del infierno y del purgatorio. Bueno, una anécdota, y esto es una aparición reconocida, es la aparición de Fátima de 1917, donde la Santísima Virgen se le aparece a tres pastorcitos, y entonces ellos le preguntaron por unos amiguitos de ellos que habían muerto, por un, no recuerdo el primer nombre, pero ellos dijeron, ah, su amiguita está en el cielo en este momento, le dijo la Virgen. Y luego preguntaron, y Amelia tenía creo que 15 o 16 años, y la Virgen dijo, Amelia está en el purgatorio y no sale de ahí hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces uno dice, vaya, una niña de 15, 16 años, ¿qué pecado puede hacer para pasar mucho tiempo en el purgatorio, ¿no? Entonces, esto es una aparición reconocida y por ejemplo, hay un testimonio de una doctora Polo que ella murió, estuvo muerta y ella pudo ver pues el infierno, el purgatorio. De hecho, la Virgen en Fátima a los pastorcitos, a unos niños de 10, 9 años, les mostró el infierno, les mostró el purgatorio. Entonces ellos vieron eso, ¿no? Esta para los católicos, ojo, son realidades, como lo mencioné, o sea, tú mueres, vas al juicio, tienes dos destinos eternos, o la condenación eterna para los que mueren rechazando a Dios, digamos, odiando a Dios, habiendo conocido el amor de Dios, ojo, tienes que haber conocido el amor de Dios primero para rechazarle y odiarle, o sea, esa persona está condenada. Y los que van al cielo pueden ir al cielo de forma directa o a través del purgatorio purificando, digamos, esas faltas o esas cosas que quedaron pendientes para poder entrar debidamente purificado al cielo, ¿no? Entonces pasaría en el purgatorio una temporada o algo temporal antes de entrar al cielo. ¿Qué pasa? A veces las almas, cuando mueren, esto lo han dicho algunos exorcistas, quedan atadas a los lugares. Y entonces es deber de los católicos, es una obra de misericordia, orar por vivos y por los muertos. Y te cuento, pues yo escuché en un audiolibro de María Sima, ella tenía las visiones de almas que venían y la visitaban, almas del purgatorio, y que pedían, pues que ella rezara por ellas. Y una vez la visitó una alma y le dijo que no hicieron el novenario de las misas de difuntos, las 9 misas después que muere la persona, y que él necesitaba esas misas para poder entrar al cielo. Y María Sima contactó a la hija, y para sorpresa de la hija, que habían mantenido eso en secreto, se asombraron porque María Sima les dijo que tenían que hacer el novenario que habían dejado hacer, y ella le dijo, pero ¿cómo usted sabe eso? Entonces, hay fenómenos, por ejemplo, digamos, aquí hay un área en la provincia de Chiriquí, aquí en la República de Panamá, en Boquete, me cuenta un cliente, yo soy abogado, me contó hace poco, dice, Oriel, allá en Boquete hay una carretera y hay una curva muy pronunciada donde murió una muchacha de 16 años. Y entonces dice que un conocido de él iba manejando y tomó la curva, se abrió un poco y la muchacha le hizo seña que se cerrara, pues, y pasó otro carro justo. O sea, le avisó, tú pudo hacer la maniobra, pasó el carro y cuando él mira para atrás no ve a nadie. Cuando ya había divisado a la muchacha haciéndole señas. Entonces son almas y cuentan ahí la gente de Boquete que esa muchacha murió en un accidente. Entonces muchas veces algunas almas quedan atadas a los lugares, casas, cementerios. Por ejemplo, almas que, esto en la catolicidad le llamamos las almas errantes, ¿no? O sea, usualmente el alma va al juicio y de ahí al cielo o al infierno o al purgatorio para luego ir al cielo. Pero hay almas que quedan atadas porque mueren llenas de odio, porque llenan o en una situación muy, digamos, catastrófica o fuerte y quedan atadas a los lugares. Y muchas veces los sacerdotes exorcistas, porque cuando llaman a un exorcista, cuando se escuchan ruido, cuando se caen las cosas, cuando se mueven los objetos. Ahí los católicos, y no, llamé al cura exorcista, porque es el que puede salvar esto aquí. Y cuando va el cura se da cuenta, porque
Por ejemplo, una posesión demoníaca, los demonios son crueles, pero las almas que quedan aferradas a los lugares son almas que necesitan oración, no son almas crueles, no son almas que odian, son almas que están pidiendo que Dios permite que esa alma se manifieste en este plano terrenal, a pesar de que está en esa especie de atadura que no le permite avanzar al otro plano existencial. Esa alma lo que está pidiendo es que oren por esa alma, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, en mi trabajo, hace poco una compañera me comentó que estaba escuchando ruido y ella vive cerca de un cementerio. Cuando vas a ver, en ese cementerio enterraron o murieron muchos trabajadores del canal. Entonces, estamos hablando de almas que pueden tener 100, 200, 300 años, que pueden estar aferradas a algunos lugares, ¿no? Y esto explicaría desde la parte católica, digamos, algunos fenómenos paranormales. Como lo dije en el credo, nosotros creemos en las realidades visibles y lo invisible. Y muchas veces lo invisible la ciencia no tiene cómo explicar. Entonces, como somos una sociedad que idolatriza la razón, entonces dice, no, eso no existe, están hablando tonterías, este es de la Edad Media, eso es lo que tú, no sé qué, eso es, tú oyes voces, ve, tómate una clonazepam para que duerma, no sé. Entonces, pretendemos, me da risa porque la medicina lo que ataca los síntomas, no ataca las causas. Lo que debe atacar, por ejemplo, en una depresión es la causa. ¿Qué causa la depresión? Ah, no se siente amado. Ah, mira, el padre lo rechazó. Ah, mira, no tuvo mamá. O sea, ataca la causa. Ah, no, ¿qué le dan? Coge esto y duérmete ya. O sea, ataca el síntoma, no la causa. Y ahí la fe entra. Y la fe puede resolver muchos problemas que la ciencia no resuelve. Que la ciencia ataca síntomas. La fe es Oye, más profunda. Y los hombres, creo que ya lo dije, pero todos tenemos un deseo de eternidad. Tenemos ese siembra un árbol, escribe un libro, ten hijo. ¿Qué es eso? Hasta un ateo, un ateo que no cree. Vamos a poner un ateo que dice, nada más existe este plano porque la ciencia me dice que lo real es lo que estoy viviendo y yo no creo en nada de lo que están hablando en ese canal, ni en lo que dice el católico loco ese. Bueno, está bien, pero él, incluso en su cerebro, en su corazón, él tiene un deseo de eternidad, él quiere dejar un legado, él quiere hacer algo por la humanidad. ¿Qué es eso? Un deseo de eternidad. Ese es el alma que está dentro de ese cuerpo, que está diciendo, soy eterno. Nosotros los católicos creemos en la inmortalidad del alma. Y estas almas, obviamente, cuando, en el caso de las almas errantes, generan estos fenómenos paranormales, ¿no? Ahora, también puede ser una actuación del demonio. O sea, el demonio puede entrar en una persona, puede poseerla y puede generar también fenómenos preternaturales o fenómenos. En la Biblia hay el caso de una divina que tenía un espíritu de adivinación. Entonces, los demonios son seres angelicales que se rebelaron contra Dios y los seres angelicales, desde el punto de vista católico, tienen una inteligencia muy superior a la del ser humano y pueden conocer cosas. Por ejemplo, un ser espiritual puede conocer que yo tengo una enfermedad, pero yo no la veo. Entonces va y le dice a un adivino, no, él tiene un problema estomacal. Entonces yo voy donde el adivino dice, tiene un problema estomacal. Ay, hoy oh, adivinó, qué bueno, pero puede, no estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que esto es todo el tiempo, que no, yo no tengo la verdad absoluta, o sea, y en el campo de la fe es una apuesta, o sea, yo creo en esto. Tú me dices, pruébame eso, Oriel, yo no puedo, no tengo pruebas. Pruébame el amor, pues pruébame que yo amo a mi hermano, no lo puedo probar. Pregúntale a mi hermano, hey, ¿tu hermano te quiere? Sí, me quiere bastante, ya, o sea. ¿Lo puedo probar? No, pero existe, sí. Entonces hay muchas cosas que no podemos probar con la ciencia que existen y son realidades invisibles, inmateriales. Nosotros los seres humanos somos muy dados a la materialidad. Necesitamos tangibles, necesitamos tangibles. Toco y existe, toco y existe. Pero hay cosas que no vas a tocar y que están ahí. Perdón, ¿qué dices, Strempler? Le iba a preguntar a Ariel que cuando, por ejemplo, una persona tiene un accidente trágico o muere en circunstancias violentas, que es cuando se dice que el alma se queda arraigada o enraizada al lugar donde murió, por ejemplo, en el caso de la chica de la carretera, ¿no? Que probablemente el alma está en penumbras en esa zona, deambulando Correcto. en esa zona, avisándole a los demás viajeros que tengan precaución y demás.
¿Qué crees que arraigue el alma de esas personas difuntas a determinados lugares? ¿Meramente el hecho del accidente, de la forma en que murieron, o habrá algo más que las arraigue al lugar donde están apareciendo como tal, como almas en pena? Sí, mira, esto de las almas en pena, de repente algunos sacerdotes no coinciden, algunos otros sí lo aceptan. Está un famoso exorcista, el Padre Amor, que cuando tenía este tipo de situaciones, pues lo atribuía a la presencia de un demonio, pero luego él lo reconoció. Entonces, que existen almas que quedan errantes. Propiamente no puedo determinar, o no he leído, o no conozco cuál es la causa exacta. Lo que sí sé es que las almas que han quedado, de lo que he leído del libro, me gusta leer mucho a los sacerdotes que practican exorcismo, es que ellos dicen que muchas veces son almas que han quedado con mucho odio, o sea, o que mueren en situaciones, por ejemplo, de combate, o sea, cuando hay mucha violencia o mucha guerra. O sea, por ejemplo, los católicos, para desarrollar un poco más este tema y tal vez encontremos la solución, los católicos creemos en la buena muerte. ¿Qué es la buena muerte? La buena muerte es que tú vas a morir habiéndote confesado, comulgado, recibiendo los sacramentos, y vas a morir de forma tranquila. Anteriormente, digamos años atrás, se creía que esa muerte repentina, catastrófica, era un indicativo de que esa alma, digamos, no estaba en gracia de Dios, pero un accidente, algo puede pasar más bueno. O sea, ojo, la forma como mueres no define eso, aunque también algunos santos y algunas personas muy cercanas a Dios han recibido a través de sueño, días antes, seres queridos fallecidos que le visitan, como anunciándole: te hemos venido a buscar, prepárate. Entonces, sí, prepararte para morir es como un regalo que Dios te está dando. No es para que tú te pongas miedo, yo me quiero morir. No, es para que diga: hey, viene el fin, tranquilo, vuelo con calma, relájate, reza, haz tu misa, busca a Dios, pide perdón. Hey, está bien, fulano, lo llamo. Hey, mira, yo hace años te cogí $200, no te lo devolviste. Hey, perdóname, no te lo puedo devolver. Mira, hey, no, tranquilo, Oría, yo te perdono. Pay, vas como de alguna forma como cubriendo, ¿no? Vas como paisano, ¿no? Agarras a tus hijos y dices: mira, yo de papá fui un poco duro, te quiero pedir perdón, hijo, no. Entonces, claro, eso es la buena muerte, porque te da tiempo de prepararte, de hacer, digamos, estos movimientos obviamente movido por el corazón. No lo vas a hacer por hipocresía, tiene que salir del corazón. De hecho, nada en la iglesia se hace por obligación, todo se hace por amor, si no, no se hace. Entonces, estas almas errantes, al parecer, de lo que yo he leído en libros de, he leído el libro del padre Javier Luzón Peña, que fue exorcista por más de 20 años en la ciudad de Madrid, y él dice que muchas veces son familiares que han tenido problemas o gente que se aferra a lo material, entonces quedan atados a las casas o a un familiar. Si tú tienes una disputa con un familiar o una pelea, cuando él muere, esa pelea no se resolvió, entonces esa alma queda ahí. Entonces, cuando a veces le hacen los exorcismos, dice el padre: yo he visto otra alma ahí, que está pegada a él. Entonces, no, esa es la abuela, que mira, que la abuela no lo quería, y no sé qué, o la casa, o alguna propiedad. Arraigos emocionales, digamos. Sí, sí. De hecho, se dice que lo que más condena a las almas es el rencor, el odio. O sea, tú puedes pecar, digo, no, los pecados no son buenos, pero digamos, puedes pecar de lujuria, de gula, no sé, de orgullo, pero el rencor, la falta de perdón, el rencor, el odio, el odio mismo. Porque, ¿qué son los demonios? Son odio puro. Seres de odio. Exacto. Seres de 100%, no aman. De hecho, los demonios se ponen de acuerdo entre ellos para hacer el mal, no porque sean amigos, entre ellos se odian también. O sea, legión, por ejemplo, sería una multiplicidad de demonios. Entonces, estos demonios, o sea,
que viven en el infierno por misericordia de Dios, porque Dios no ha podido eliminar. Pero en su amor Dios dice, no, yo los creé, se rebelaron en uso de su libertad y les creé el infierno. Incluso se dice que los demonios han hecho el infierno peor de lo que Dios lo hizo, porque son demonios, pues están llenos de odio. Y en un pasaje de la Biblia, en Lucas 8, creo que 26, Jesús llegó a una región de Gerasa, a la región de Gerasa, después de haber calmado la tempestad. Jesús iba en un barco, estaba dormido, los discípulos, despierta, no vamos a morir. Jesús dormía como un niño de 6 meses, profundamente, y el barco y la tempestad, y Jesús se paró y calmó la tempestad. Y los discípulos se asombraron, dice, oye, ¿quién es este que le dice al mar que se calme? Jesús tiene, los católicos decimos esto, ojo, Jesús tiene poder para calmar la tempestad, la fuerza de la naturaleza. Cuando llega a la playa, ¿qué se encontró? A un endemoniado, a un poseído. Y Jesús le practica un exorcismo y le dice, identifícate. Y el endemoniado dice, soy legión. Legión, sí. Entonces, este demonio, esto está en la Biblia, yo ya no hablo, sí. Búsquenlo en Lucas 8, creo que 26 en adelante. Oh. Y este demonio, este poseído, ¿qué hacía? Lo amarraban con cadenas y las rompía. ¿Por qué? Porque cuando una persona está poseída, posee esa fuerza sobrenatural que el demonio le da. Y en muchos exorcismos, los sacerdotes que hacen exorcismo tienen gente fuerte. Tú dices, agárrale una pierna, agárrale un brazo, agárrale el otro. O sea, gente de 1.90, cada uno fuerte agarrando. Y aún así, el padre, han dicho, hey, han visto que lo tienen en el piso y se levita con la gente arriba, levitando. En ese momento yo digo, hombre, busquen a un psicólogo para que vea que no es desdoblamiento de la personalidad, sino que está poseído. Pero ¿tú has participado en algún exorcismo alguna vez? No, y no me gustaría. No, porque, digo, tienes que estar preparado espiritualmente, tienes que ser una persona de oración, tienes que, de hecho, se aconseja que los laicos estén orando y que ese poder de exorcismo que Dios dio a los apóstoles, lo tienen los sacerdotes por el orden sacerdotal. Pero volviendo al tema bíblico, para terminar la historia, este endemoniado, Jesús le dice, identifícate, le dice legión, y Jesús, los demonios, el demonio hablando a Jesús le dice, soy legión. Primero le dicen cuando lo ven venir, como creo que le dicen algo como, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Por qué nos estás buscando? Hijo de Dios. Los demonios reconocen en Jesús el Hijo de Dios en ese pasaje. Sabían quién era. Ajá, los demonios le dicen, Hijo de Dios, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿A qué? De hecho, el endemoniado se acerca a Jesús. No es que Jesús lo fue a corretear. Jesús no se bajó del bote y viene el endemoniado gritando, ¿qué quieres tú con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Y Jesús le dice, identifícate, soy legión. Y los demonios le dicen, por favor, no nos envíes al abismo. Y el abismo es un lugar en el infierno. Y esto fue una revelación que tuvo un sacerdote que fundó el movimiento sacerdotal mariano, que se llama el Padre Gobi. Él tuvo visiones con la Virgen y la Virgen le dijo, Jesús, mi hijo, es la llave del abismo. Cuando él cierra el abismo, los que están ahí más nunca van a salir. El famoso Seol bíblico, ¿no? Sí. El Seol. Correcto. Sí, bueno, el Seol, el Hades, digamos que los infiernos, porque Jesús desciende a los infiernos, anterior a la venida de Jesús, los justos no podían entrar al cielo, porque el pecado original de Adán y Eva rompió la amistad con Dios. Entonces Jesús viene a reparar ese pecado original con su muerte en la cruz. Entonces Jesús abre el cielo y toda esa gente, Abraham, Moisés, los otros, quedaban en esos planos que no es que era un cielo, pero estaban ahí, necesitaban ir al cielo que Jesús abre con su cruz, con su pasión, y con su muerte y su resurrección. Jesús es el primero. Y entonces, en este caso, digamos, del abismo, los demonios en ese pasaje reconocen que el infierno existe y que existe un lugar que se llama el abismo. Y hay muchos sacerdotes, bueno, no sé si muchos, pero algunos sacerdotes
con una teología moderna, niegan la realidad del infierno. Oye, pero ¿ibas a decir algo más? No, que me preguntaste sobre alguna anécdota sobre el infierno. Sí, a ver. Hay una muchacha que escribió una nota, carta desde un alma al infierno, que sería bueno que la buscaran. Yo ahora no la tengo a mano, pero ella narra pues esa realidad. Y también Sor Faustina Kowalska también tuvo visiones del infierno, del purgatorio y del cielo. Entonces ha habido muchos santos que por gracia de Dios han podido ver cómo es el infierno, las almas que se condenan. De hecho, la Virgen en muchas de sus apariciones recientes pide por la conversión de los pecadores. Pareciera que en este tiempo moderno no es que muchas almas van al purgatorio y después van al cielo, sino que también hay muchas almas que se están condenando. Entonces, yo no voy a poner algo hipotético. Por ejemplo, una persona que solo piensa en el dinero y no le importa, o que orquesta, digamos, estos planes de control masivo, no sé, estoy especulando, esa persona pues es responsable de muchas muertes, por ejemplo, si fuera un caso, pues algo hipotético. Entonces, ¿esa persona a dónde va? O sea, ¿al cielo? ¿Al purgatorio? No sé. Él en su corazón tiene conciencia, aunque no cree en Dios, tiene conciencia. Usted va a una tribu, o sea, es más, pongamos a un egipcio, a un panameño, no sé, a un ruso, son tres idiomas diferentes, los ponemos en una isla y los tres saben lo que es el bien y el mal. O sea, no tenemos que hablar el mismo idioma. O sea, la gente en Rusia sabe qué está bien, qué está mal. La gente en China sabe qué está bien, qué está mal. La gente con poca escolaridad sabe lo que es el bien y el mal. Todos podemos distinguir qué es bueno y qué es malo. No necesita ser un genio, no necesita estar en la iglesia, eso lo sabe todo ser humano. Entonces, dentro del ser humano, dentro del alma, está ese soplo de Dios. Nosotros creemos que Dios insufló, sopló sobre el hombre. En la creación del Génesis, por ejemplo, se habla de eso, de que Dios sopló, le dio su aliento al hombre y tomó vida. Entonces, por ahí hay una teoría, digamos, extraterrestre, que vinieron y que nos inyectaron algo, que éramos unos monos, unos homínidos, y se mezclaron con nosotros. Pero desde la fe nosotros creemos. De hecho, no se ha encontrado, la ciencia no ha encontrado el eslabón perdido. O sea, ¿cuándo fue el hombre? ¿Cuándo el hombre dejó de, no sé, el hombre de Cromañón, el anterior? ¿Cuándo se empezó a desarrollar? O sea, hay un eslabón perdido ahí. Y ahí está la fe. La fe dice que Dios sopló sobre el hombre. Ah, yo no creo en la fe, yo creo que los extraterrestres vinieron. Bueno, está bien, creen eso. Pero incluso en el tema extraterrestre, mucha gente que es aducida, que no sé qué. Ah, dame una prueba tangible. ¿Ves? No la hay. No, que la tienen en Roswell, que la tienen en el Área 52. No la hay. Bueno, pero dame algo tangible. No, que es un globo, pero él vio que la lámina no era una lámina. No hay. Tangible, ojo, algo tangible. O sea, no, yo puedo, yo me fumo algo o me duermo, y yo puedo pensar que alguien vino y me llevó, y yo tú no sé. O sea, mira, los Estados Unidos, sin decir que nada a favor ni en contra de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos en Cuba ponían un holograma y dibujaban la Virgen de la Caridad. O sea, hay tecnología para hacer creer fenómeno. Entonces, así manipulan a la gente. Entonces, ¿cómo tú sabes que es una aparición mariana? Tú tienes que ver el mensaje. Eso la iglesia lo analiza. Y que no, que la Virgen se apareció en calle Cuarta, Michoacán. Tú dices, bueno, aguanta, vamos a ver. ¿Qué dijo? ¿Qué mensaje trae? Entonces tú analizas. ¿Eso está conforme a lo que enseñó Jesús en la Biblia? No, entonces no es aparición. No es la Virgen. O sea, ve, nosotros tenemos libre discernimiento. Yo libremente he acogido la fe católica. Tal vez mis padres me indujeron, mi ambiente y todo me empujó. Pero llega un momento en que yo, como ser humano pensante, hago un discernimiento. Oriel, tú en el plano de la fe, ¿quieres seguir creciendo o quieres irte por este camino? Yo digo, no, yo quiero la fe. La fe me hace mejor persona.
La fe me da tranquilidad. La fe me quita ansiedad. La fe me ayuda. La fe tiene muchos beneficios. Entonces, si viene alguien y me dice, no, Dios no existe, yo aguanta. O sea, eso es lo que tú piensas. Yo pienso diferente. Yo creo, no puedo afirmar. Nadie puede afirmar qué pasa exactamente cuando uno muere. Esto lo creemos por fe. Es creencia, es creencia. Entonces, en ese plano de fe y ciencia, ahí es que se choca. Y la ciencia no llega a donde está la fe. Y la fe, hay muchas cosas que no vamos a poderlas entender. O sea, hay que entender esa limitación. Pero ahí sí yo difiero. Yo sí creo que existen los ovnis, porque ¿qué prueba refutable tú estás dando de lo paranormal o de la fe? ¿No? O sea, de que a lo mejor se apareció la Virgen. Claro, entonces, sí. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está? O aquí en México que dicen que la Virgen María, ¿no? Que era, ¿cómo se llama? Juan Diego, que venía con un manto de rosas, pum, se le caen las rosas y apareció en ese manto la Virgen, que supuestamente, digo, para mí, supuestamente es la que está aquí en la Basílica de Guadalupe. O sea, eso no es una prueba refutable que tú creas en esa persona. Y en cambio de los ovnis, sí hay videos y hay testigos que dicen, güey, ese yo lo vi. Un tío también veía, era trailero. Entonces él nos contaba que en la carretera veía estrellas que hacían esto. Dice, eso no es una estrella. O sea, se movían así, o venían tres así. Y eso ya te pone a pensar. Y ahí, por ejemplo, ¿qué valor tiene la palabra de mi tío con la de Juan Diego, ¿no? O sea, pues es lo mismo. Sí. Por eso yo creo que sí existen los ovnis. Y Strempler también dice que no existen. Yo sí creo que existen. Y también que sí hay pruebas. No, pero bueno, estamos dentro del ámbito de la creencia. O sea, dentro del ámbito de la creencia. Yo lo dije. Yo no puedo probar que hay más allá de la muerte. No lo puedo probar. No lo puedo probar. Nadie que ha muerto. O sea, la única realidad o lo que sí es cierto es que todos nos vamos a morir. No hay nadie que no muera. Todos vamos a morir. Corpóreamente morimos. Sí. ¿Qué pasa después? Ahí entra la fe. Es una creencia. Yo no puedo, ¿cómo te digo? Darte una prueba de que yo fui, regresé. Sí, sigue siendo creencia. Sigue siendo creencia y es algo válido. O sea, yo tampoco te puedo decir no creas en lo extraterrestre. Pero yo tengo que decidir. Oriel. O sea, yo puedo escuchar a tu tío. Yo a lo mejor hasta digo, sí, él vio la luz. Pero hay que ver, o sea, qué fenómeno paranormal o qué situación fue. O sea, yo no puedo tampoco correr y decir, bueno, allá dicen que vieron uno, ni acá dicen que vieron a la Virgen, acá dicen que vieron a, no sé, a un fantasma. O sea, yo tengo que tener un discernimiento y siempre va a haber un tema de creer o no creer. Ahora, hay manifestaciones paranormales y eso mucha gente las ve. O sea, la gente ve cuando las cosas se mueven, cuando las cosas se caen. Hay gente que escucha. O sea, yo, por ejemplo, yo fui a una peregrinación en Medjugorje. La Virgen se aparece desde hace varios años, desde la década del 80. Se aparece regularmente en Bosnia Herzegovina, en un pueblo que se llama Medjugorje. Y entonces, siendo las 3 de la mañana, yo estaba dormido. Y en ese tiempo yo tenía una novia y ella escuchó con tres amigas, ella y dos más, escucharon el ruido de unas cadenas a las 3 de la mañana y una persona, digamos, con gritos de dolor, de suplicio. Entonces, cuando le preguntaron al padre, a mí me preguntaron, ¿tú viste algo? Yo dije, no, yo estaba dormido, yo no oí nada. Pero ellas sí lo oyeron. Entonces, porque yo no lo oí y ellas lo oyeron, lo debo creer, ellas lo oyeron. Y ella fue, y yo estaba ahí también, en el mismo lugar, en el mismo, digamos, en la misma residencia, en el mismo lugar donde estábamos alojados, y yo no lo oí, pero ellas lo oyeron, y le preguntaron al padre, y el padre dijo, estas son almas del purgatorio que necesitan oración. Esa fue la explicación que él dio. Pero, ¿quién puede probar? Sí, no, ¿quién era? ¿Qué cadena? ¿La marca de la cadena? ¿Quién grabó el ruido? Ellas lo oyeron, o sea, yo no sé, Dios permitió que ellas oyeran para algo. Entonces, hay muchas cosas, tu tío a lo mejor vio esa luz, no sé, a lo mejor yo hubiera estado ahí, no la veo, no lo sé, o sea, puede, mira, yo no, de hecho, este tema de los ovnis, la iglesia no se pronuncia de que si Dios creó vida aquí únicamente o en otro planeta,
puede que sí la haya creado. La iglesia no dice tajantemente, hey, los ovnis no existen, el que cree en ovni duda de Dios. No, sencillamente una situación que está al margen. Ahora, hay una teoría que suena un poco a teoría de conspiración, como lo dije, lo de los hologramas que estaban, el gobierno de los Estados Unidos presentaba a la Virgen de la Caridad flotando en el mar para que los pescadores, no sé, no fueran a Florida y dieran la vuelta, qué sé yo, no sé qué estaba probando. Se llama Proyecto Rayo Azul o Blue Beam. Ajá, entonces esta situación, ojo, no estoy, digamos que puede ser, pues existe la posibilidad de que también todo este fenómeno OVNI tenga un objetivo de control masivo, de lo que la mente común no se imagina, ¿no? Oye, Cristian, ¿y tú qué opinas de esto de los ovnis y qué estábamos diciendo? Es una manipulación mediática después de la Segunda Guerra Mundial. Casualmente todo ocurre en Estados Unidos, es como si tuvieran la patente de los ovnis, ¿no? A nivel mundial. Rara vez escuchas de un ovni en Madagascar o de que vieron un alien en Singapur. O sea, todo pasa en Estados Unidos, todo. Entonces es una farsota. Están preparando una falsa invasión extraterrestre, ¿sabían eso? No, a ver, cuenta, a ver. Bueno, eso lo dejamos para otro podcast, si quieres. Es sí, el proyecto Rayo Azul de la NASA y la CIA. Interesante, sí. Están preparando una falsa invasión extraterrestre para declarar un único gobierno mundial y lograr la unión de las uniones a nivel mundial. Sí, y la eliminación o la unificación de las religiones. O sea, ya. El ecumenismo, exactamente. Sí, o sea, sería. Yo escucho un canal que se llama Foro de la Virgen María y ahí hay varios episodios donde él plantea esta tesis, ¿no? Así que, digo, es. Todo lo humano está dentro del plano de la libertad. O sea, tanto yo soy libre de creer como no de creer. Tanto de me adhiero a la religión católica, me adhiero al budismo, no me adhiero, decido cómo vivir. O sea, pero lo que en esencia quiero decirle es que en ese uso de la libertad está esa búsqueda, ¿no? Y aunque no lo queramos aceptar, el ser humano tiende a buscar ese ser supremo, ese ser superior que podría entonces darle toda esa respuesta o llenar todo ese vacío, ¿no? Decía San Agustín que él buscaba a Dios. San Agustín durante su vida fue muy libertino y pertenecía a un grupo que se llamaba los maniqueos. Entonces la mamá oraba mucho por él y él se convirtió, se hizo santo de la Iglesia Católica. Y él dice, te buscaba, pero tarde te encontré, pero te encontré dentro de mi corazón. Entonces tal vez la búsqueda, más allá de los ovnis, de las estrellas, de los planos, digamos, o de los fenómenos paranormales, creo que la principal búsqueda del hombre quizás es hacia adentro, hacia su corazón. Y ahí Dios, el ser superior, le va a hablar, le va a indicar el camino y lo va a conducir a donde él desea que el hombre sea pleno, feliz, libre. Oye, yo antes, pues nos pasó el tiempo rápido, pero antes de finalizar, quiero contarles una experiencia rápido acerca de lo que decía Uriel de las, el purgatorio de las almas, del purgatorio de almas benditas. Y no, fíjate que es curioso porque apenas lo estaba platicando con mi madre, de que aquí tenemos la creencia, bueno, ella me decía que las almas del purgatorio son malas. No sé si sea cierto o no, por lo mismo que como que están penando. Están penando. Aquí se le reza a una que es el alma como solitaria, a la alma solitaria y a las almas benditas. Entonces, la abuela de mi abuela, su mamá, tenía mucha fe y le rezaba mucho. Y dice que una vez creo que no le rezó o no hizo el rosario, no me acuerdo qué, y que escuchaba como le decían en el oído, o sea, más bien murmullos. Decía, es que son las ánimas benditas. Que si tú no les, que ellas te cumplen, que te cumplen lo que les pidas, pero que si no les cumples, como que son vengativas, algo así. Y sí escuchaba, dice Clarito, que le decían, y si ya era uno que no soportaba, y aunque rezaba, seguían. Total, de que creo que tuvo que ir con alguien, con un padre, una iglesia, no me acuerdo bien de la historia,
pero ya se las quitó y jamás en la vida volvió a rezarles. Y es lo que me dice, si tú les pides algo, cuidado, ¿eh? O si les rezas, cuidado, porque sí son de pensar. Sí, bueno, las almas del purgatorio están en una situación donde ellos necesitan de nosotros la oración, el ofrecimiento de la Santa Misa, para que ellas puedan salir de ese lugar que es temporal y que están purgando sus pecados, pues están purgando, se están purificando para poder entrar al cielo, ¿no? Yo diría que más que pedirle, nosotros debemos orar por nuestros familiares y seres queridos difuntos, para que se encuentren en la presencia de Dios en el cielo, donde está la felicidad eterna, ¿no? Hay gente que tiene esa devoción a las almas del purgatorio. Aquí en Panamá, a veces, cuando uno va a tomar licor, siempre abren la botella y que tiran la tapita y que para las almas, ¿no? O sea, las almas deben estar en el purgatorio. Hay, como lo he comentado, algunas almas quedan, digamos, apegadas en este plano terrenal, pero esas almas se pueden liberar a través de la oración y pueden ir hacia su purgatorio y luego al cielo, y es una realidad, un fenómeno, digamos, paranormal, ¿no? ¿Y por qué viene esa costumbre que dices, que dicen para las almas cuando abren una botella? No, no sé, yo pienso, allá en México ustedes tienen el Día de los Muertos, ¿no? Allá le ponen, cuando el Día de los Difuntos, claro, ¿no? Claro, todo lo que ponen le gustaba. Ponen el trago que le gustaba, o la comida, es como, hombre, digamos que eso es como... Son prácticas devocionales, pero lo que la iglesia enseña es que las almas necesitan oración, las almas del purgatorio. No que las almas, que nosotros le digamos a las almas que puedan hacer algo por nosotros. Se cree que las almas, en el purgatorio hay tres estados o tres niveles. El nivel más bajo es el que está pegado al infierno. Y esas almas ahí no reciben ni oración ni nada. Y lo que van a recibir es suplicio, purificación. Hay un nivel medio y hay un nivel, digamos, más elevado. Entonces se cree que esas almas que están en ese nivel más elevado, que están más cerca a Dios, posiblemente esas sí tú puedas pedir. De hecho, yo cuando murió mi padre, yo le rezaba a él, me ponía a hablar con él. No, sí. No es que estoy hablando con los muertos, pero es una forma de enfrentar el dolor, o sea, de la pérdida de un ser querido. Papa, hoy va a ser un día muy bueno, o sea, como parte del dolor, ¿no? De la pérdida de un ser querido, uno termina haciendo estas cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor Dios no las ve ni mal. Dios dice, no, Oriel está pasando por un duelo, está enojado, no me reza a mí, le reza al papá porque murió. O sea, nosotros somos seres carnales, de afecto. O sea, entonces la pérdida de un ser querido no es fácil. O sea, un golpe que te da la vida y que es una realidad que todos vamos a enfrentar. Entonces, la fe te ayuda. Y yo, bueno, tuve que pasar un tiempo, hacer mi duelo y ya después... ahora me la paso rezando por el alma de mi padre. Hoy fui a misa y le ofrecí la misa a él. Yo no sé si mi padre está en el cielo, yo no sé si está en el purgatorio, porque yo no tuve el 100% de mi vida con mi padre. Yo no sé si mi padre fue militar, yo no sé si él le pegó a alguien. O sea, yo no sé, o sea, las decisiones que él tomó, no sé. Yo no sé su vida completa. Yo sé muchas cosas de su vida, pero no la tengo completa. Entonces yo tengo que orar como con la idea de que está en el purgatorio y necesita mi oración. Si está en el cielo y yo sigo orando por él, Dios toma esa oración y se la aplica a otra alma del purgatorio. O sea, que orar por las almas del purgatorio es posiblemente el mejor negocio que puede hacer un católico en su vida. Porque cuando esa alma llega al cielo, esa alma va a decir, hey, las misas que me ofreció Oriel me ayudaron, ahora yo estoy en el cielo, estoy cerca de Dios. Y esa alma... La gente piensa, los vínculos de aquí en la tierra no se desaparecen en el cielo. O sea, el que es tu hermano en la tierra, allá arriba es tu hermano, o sea, fue tu hermano de sangre. Entonces, allá tu hermano, tu familiar, tu ser querido, le va a decir a Dios, Dios, ayuda a fulano que está allá. Ah, esa es buena, la voy a apuntar. Entonces, bueno. Ahí es que el alma del purgatorio, como dice yo oré, hice sacrificio, por ejemplo. Me gusta mucho el pastel de manzana, entonces lo quiero comprar. Y digo, no lo voy a comprar, aunque tengo el dinero, y no lo voy a comprar, y se lo voy a ofrecer como una penitencia a las almas del purgatorio. Y posiblemente muchas de esas penitencias estén liberando almas, esas almas llegan al cielo, y cuando llegan dice, hey, Oriel se privó de un pastel de manzana cuando se lo quería comer, y eso me ayudó, así que mándale cuatro pasteles de manzana de parte mía. Es una metáfora,
especie de chiste, pero el alma va a pedir por ti, va en agradecimiento. Ah, esa es buena. Oye, lo que hacía tu abuela está bien, orar por las almas del purgatorio. Sí. Pero como pedir o algo, no sé si sea conveniente, salvo las almas que están más cerca a salir o las que ya están en el cielo, que posiblemente se liberaron a través de un rosario, una santa misa. Como le dije, en el libro de María Sima, ella tuvo visiones de almas del purgatorio que la venían a visitar y que le pedían: necesito que se hagan 9 misas, necesito que se haga una misa, necesito que tal cosa, o que esta persona me perdone, lo que sea. Y esta señora iba, contactaba, le mandaban cartas preguntándole: oiga, dígale, porque entonces la visitaba el alma del purgatorio. Y ella decía: ¿y John Lennon dónde está? ¿Estará en el infierno? ¿No está en el purgatorio? Y las almas le contestaban. El libro es muy interesante porque es una señora, creo que de Europa del Este. María, ¿cómo se llama el libro? Sáquennos de aquí. Sáquennos de aquí. O sea, las almas del purgatorio nos piden a los católicos que estamos en este plano terrenal: sáquennos de aquí. ¿Y cómo las podemos sacar? Con oración, ofreciendo la Santa Misa, ofreciendo confesiones. Cuando me voy a confesar, puedo decir: ofrezco esta confesión de mis pecados por el alma de mi padre. O puedo hacer penitencia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol. Una super penitencia hubiera sido: no voy a ver la final de México y Panamá de la Copa Oro. Y Dios dice: ¡oh, cómo le gusta el fútbol! Y se va a perder la final, su equipo en la tercera final. ¿Cómo? ¿Contra México? Y me paso las 2 horas del juego rezando el rosario. Entonces Dios dice: vaya sacrificio que hizo, que el papá de Oriel pase al cielo en adelante, pásenlo para acá. Tenía, ¿qué? 100 años. Quítenle los 100 años que tenía en el purgatorio, ya, que venga. Y esa es la forma como nosotros podemos orar. Mira, yo te aseguro que cuando mi padre esté en el cielo, él va a hablar por mí. Ya, así de fácil. Ya, oye, pues las ánimas se llevaron a Stremper. Y ya le marqué y todo, y yo creo que se quedó sin luz. Por acá está lloviendo. Hemos tenido un clima muy loco, y de hecho ahorita está lloviendo. Aquí está lloviendo, pero él vive por el sur, y por el sur llueve peor. Y se lo llevaron. Un saludo, pues, un saludo. Coincido con Stemper, ¿ah? Yo soy también de la teoría esa de que pudiera ser el fenómeno OVNI un fenómeno también manipulatorio, ¿no? Es lo que yo creo, ojo, no puedo tampoco. Tú me dices: ¿qué prueba tiene de eso? No tengo. Pero sí, son cosas que te dejan pensando. Y esto de las ánimas también. ¿Cómo yo, bueno, te iba a decir, cómo lo hago para pedir por ellas, pero sin pedir nada y que me vengan a joder de... Mira, en el libro del padre Javier Luzón Peña, él es un exorcista, y él tiene un podcast que yo estaba oyendo antes de empezar este stream, y él dice que las almas del purgatorio no tienen crueldad. ¿Por qué? Los demonios sí son crueles, pero las almas no. Por eso la idea de pensar que un alma que esté, por ejemplo, un alma errante o un alma del purgatorio que te quiera hacer daño, no hace sentido. Lo que esa alma, con su ruido, con su susurro, con su no sé, fenómeno paranormal, objetos que se caen, lo que te está pidiendo es: ora por mí, reza por mí, ofrece misa por mí. O sea, hay gente que ha podido, el Padre Pío, el Santo Padre Pío de Prietelchina, también lo visitaban almas del purgatorio. Y hay un sacerdote coreano que hacía el rosario en latín. Sí. Y cuando miró para atrás, había un montón de personas, y eran almas del purgatorio que estaban rezando con él, y él dejaba de orar y ellos seguían rezando en latín y él los escuchaba. Y pregúntale a otro sacerdote: ¿es que usted vio a la gente esa que estaba? No, yo no vi nada. Él los veía esas almas. Las almas del purgatorio necesitan oración. Tú le puedes pedir a un alma, pues no, si está en el cielo es más fácil, pero si está en el purgatorio, creo que necesita más tu oración que tú pedirle algo a ella, aunque lo podrías hacer, ¿no? Lo podría hacer. Hay gente que tiene esa devoción del alma del purgatorio. Yo sigo un grupo en Facebook que es mexicano. Hay una muchacha, no recuerdo el nombre del purgatorio, pero creo que la mamá o la abuelita podía ver las almas del purgatorio. Y ella, el devoto del purgatorio, creo que se llama el grupo en Facebook, que es de México.
y ahí narran anécdotas, de repente te puede funcionar para tu canal, para estos días más de fenómenos paranormales, que ella también cuente, si quieres después te paso por WhatsApp, digamos, el nombre de la página y la Vale, persona, vale. para de repente sí, pueden profundizar un poquito más, creo que ella tiene más conocimiento que yo en este tema, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Y ella tal Oye. vez sí te puede responder esa pregunta, si se puede orar o no por las almas del purgatorio, ¿no? Ah, Perdón, estaría. pedirle. Orar sí, ojo, siempre hay que orar por los vivos y por los difuntos. Y ellos ya no pueden hacer nada porque se encuentran en esa etapa de purificación. Pero puede que cuando lleguen A a ver, ese. aquí me entra una duda. ¿A poco si yo me muero y estoy en el purgatorio, no puedo rezar? No, o sea, ya no lo podrías hacer. O sea, ya después que mueres, no, ya viste a Dios. O Pero sea, no ya. puedo rezar, o sea, no puedo echarme un Padre nuestro que estás en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. No, pues digamos que o sea, no, yo no te puedo decir que sí, que no pasa en el infierno, que sí, que no se puede decir en el purgatorio. Lo que digo es que sí lo puedes rezar, pero no va a tener una efectividad. Ah, ya, claro. Te explico, sí, Sí, sí sí, podría sí. decir, Señor, perdóname, pero van a decir, no, pero es que debiste pedir perdón antes de morir. Ya Claro. ahora hubo un juicio y ahora te toca pagar. Ah, no, pero ahora, mira, que ahora sí creo, ahora déjeme predicar el Evangelio. No, tenías que predicar el Evangelio ahora, en vida. O sea, ya de muerto, no. De hecho, hay una frase, creo que es de Dante, que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Porque todos los que están en el infierno tuvieron buenas intenciones de cosas que nunca realizaron. Y creo que en la Divina Comedia también dice, este es el lugar donde no hay esperanza. O sea, no hay. No. Entonces, en el purgatorio sí hay la esperanza de que vas a llegar al cielo, pero ya no puedes hacer nada para favorecerte tú. Y que bueno, ahora estamos en el purgatorio y que vamos a hacer un grupo de oración para que el Señor nos quite 10 años de pena en el purgatorio. No, o sea, dependen de la oración de los vivos, de los que estamos acá. Entonces, muchas veces muere un católico y todo el mundo corre a decir, ya está en el cielo, ya está feliz. No, recen por él, recen por él. El día que yo me muera, hey, por favor, recen por mí. No, 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 que él predicaba, que tenía un canal. No, o sea, recen, recen. Es mejor que sobre a que haga falta. Y por eso las almas, a veces Dios permite que esas almas del purgatorio se le manifiesten a personas, a familiares, para que precisamente les ayuden. O sea, todo esto es con Sí. la permisibilidad de Dios. Oye, pero fíjate que yo creo que ya otra vez lo comenté. Yo soy casi igual que tú, bueno, ahora, de que cuando rezo, rezo por una. Mis abuelos siempre yo rezo, ay, ayúdeme, por favor, estoy en este problema, o que saque tal premio, o sea, que salga premiada, que no me Claro, roben. mira, Pero. lo puedes hacer, lo puedes hacer. Lo que digo es que posiblemente sí te pueden ayudar Ajá. o posiblemente no. O sea, lo que sí sabemos es que necesitan nuestra oración. Si ya están en el cielo, mira, yo a veces le pido a Dios, Señor, indícame el día en que mi padre llegue al cielo. Puede que Dios no me lo revele o no me diga nada. O sea, yo eso no lo vamos a saber. O sea, lo que yo tengo que hacer es orar por el alma de mi padre. Cada vez que voy a misa, ofrezco la misa por el alma de mi padre. Y a veces por amigos que han muerto, que murieron en la pandemia. Y entonces, o a veces, mira, me pasa, lo comento como algo muy intuitivo, no como algo muy racional. A veces tú te recuerdas, oye, esto me recuerda a Roy que murió hace 4 años. Ah, mira, Roy compraba ese número. Ah, mira, Roy. Ah, mira, vi una foto en el celular, salió Roy. O sea, y Roy está muerto. ¿Qué me está diciendo la vida, el mundo, el celular, Dios? Reza por Roy. Ya. O sea, así de fácil. O sea, Natural. soñé con mi abuela. Bueno, voy a rezar por mi abuela, abuela. O a lo mejor mi abuela me quiere ayudar, me está avisando de algo. Mi abuela está en el cielo, a lo mejor. Soñé que mi abuela está feliz, que está. A lo mejor es Dios diciéndote, tu abuela llegó al cielo. O sea, alégrate. O sea, la vida también, digamos, espiritual, tiene estas situaciones que no son tangibles, que no son matemáticas, que no son exactas. Dios no te va a escribir un libro y que o te va a hablar por el celular, que aló habla Dios. No.
Dios te habla a través de los acontecimientos. Entonces, muchas veces, como vamos llenos de problemas y con nuestro egoísmo muy cerrado, no vemos cómo Dios nos está hablando. Basta ver un amanecer. Dios nos está regalando vida. Es un día para ser feliz, para estar alegre. No, pero yo no tengo tiempo. Que no. Dios te está regalando esa majestuosidad y no la vemos. Y entonces puede que un alma esté tratando de decir, hey, Oriela, ora por mí, ora por mí. Y yo no lo vea porque yo estoy pensando, no, tengo que ir a tal lugar ahora. Ahora tengo una cita con un cliente. En la noche no sé qué. Ahora grabo programa. Pero no doy tiempo, no hago silencio para también escuchar la voz de Dios en mi vida, que posiblemente me llama. En tu caso, mira, me has contactado de forma reciente, aleatoria, y me has pedido un tema, te dije, vamos a hablar de las almas errantes, las almas del purgatorio. A lo mejor Dios te está llamando a orar por tus seres queridos, fallecidos. Tu abuela, tú has mencionado. O sea, así habla Dios. O sea, puede que mañana Dios me hable a mí, le hable a Stemper, o sea, y a cada uno. Crean o no, tengan poca fe, vayan a misa, lean o no el evangelio, a Dios. Dios nos habla a todos. Dios se comunica con nosotros, ¿no? Entonces, de ahí yo aumento mi creencia en Dios, porque veo la vida, veo el movimiento, trato de estar como en esa sintonía espiritual. Tengo que desarrollar la parte espiritual para poder entender a Dios, pero si mi vida es muy, 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 digamos, materialista, muy, muy dada a lo humano, los fenómenos estos espirituales o la presencia de Dios, no la percibo, no reconozco la bendición de Dios. Y yo creo que todos, crean o no en Dios, de alguna forma deben sentirse bendecidos, ¿no? O sea, la existencia, la creación, crea lo que tú creas, o sea, o no crea, de alguna forma debes sentirte agradecido, o sea sí. con la existencia. O sea, independientemente, vamos a poner un ejemplo que no creo, no existe vida más allá, solo existe esta vida, tengo que sentirme agradecido. Sí. Ahí entra la fe. Yo doy gracias a Dios, no sé, lo agnóstico, lo ateo, cuando se sienten así, ¿qué hacen? Gracias a la realidad, ¿qué dicen? No sé. Entonces hay que orar también por ellos, para que se conviertan, para que crean, para que aumenten y desarrollen su fe. La fe es un regalo, pero si tú me regalas, por ejemplo, la camiseta de México y yo no me la pongo, o sea, ahí se quedó. Tengo que usarla, tengo que ponérmela. La fe es un don, un regalo de Dios. Pero si yo no la alimento, mi fe va a ser pobre. No voy a ver a Dios. Entonces, exacto, cualquier cosa me lleva como una veleta. Vaya por aquí, vaya por allá. Entonces, ojo, hay que también trabajar un poco o abrirnos. Yo diría, más que trabajar, abrirnos a la realidad, digamos, de la existencia de un Dios que ama a la humanidad y que quiere lo mejor para la humanidad. Bueno, pues, bonitas palabras, muy bien. Bueno, digo, yo le rezo a mis abuelos, siento que a veces no me ayudan, pero sí, fíjate, curiosamente, cuando le rezo a mi prima, ay, por favor, la tengo como un caso así ya súper especial, estoy metido en algo, le digo, por favor, ayúdame, con toda mi fe, y me ayuda. Entonces, por eso casi lo tengo así como algo especial. No sé si sea bueno o malo, o no la dejo descansar. No, hazlo, sigue haciéndolo. Pero bueno, Oriel, te agradezco mucho. Recuerden que lo pueden seguir aquí en Jorge Jesús TV en YouTube. Síganlo, por favor. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Y queda pendiente una segunda parte, que ahora nos cuentes solamente anécdotas de Panamá, de leyendas. ¿Te parece? Ok, voy a buscar y nos comunicamos vía WhatsApp. Sí, solamente de leyendas de Panamá. Leyendas. Sí, a ver qué pasa por allá. ¿Y en qué cree las personas? Sí, aquí en Panamá hay muchas áreas, digamos, muy particulares donde, pues, hay la leyenda, por ejemplo, aquí en Panamá hay una leyenda, no sé, en México, de la Tulivieja, ¿no? De esta mujer que perdió a su hijo y que se la pasa llorando, buscándolo en un río. Y hay gente que dice que ya. Y eso, ¿no? O sea, no sé, eso se repite en muchos países, ¿no? La Llorona le llaman también. Sí, ¿no? La Llorona, sí. Que ahí vean un video, subí un video, ¿no lo viste de la Llorona? La grabaron. No lo vi, pero podría, digamos, agruparte alguna leyenda propias de Panamá, posiblemente que se repiten en otros países, pero de las que yo he escuchado, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse, vernos y suscríbanse, vean a Oriel. Muchas gracias y recuerden que estamos en contacto. Chao, chao. Chao, cuídense.